Hola, buenas, soy Nudibu, jugador de Movistar Riders y vengo aquí al torneo de Telefónica Flagship Store. Soy Bertrand Ferrar, jugador de Movistar Riders y vengo para jugar el torneo Movistar Flagship Store. Hola, soy Fernando Piquer, CEO del club de eSport Movistar Riders. Hemos venido el equipo de Hearthstone al Telefónica Flagship Store. Buenas, mi nombre es Mario Lorente, aunque en la comunidad se me conoce como Mario Dela. Soy un jugador profesional de Hearthstone español, que compite para el equipo Thunder X3 Baskonia. Creo que a todo el mundo le gustaría saber cuáles son vuestras aspiraciones para este año, ya que habéis entrado en Movistar Riders. Mi aspiración es crecer tanto como jugador como a nivel personal dentro de los eSports, no tanto de ambición de ganar, que también tengo mucha, sino como crecer como persona y hacer que esto de los eSports sea mejor en general. Plantearse unas metas más o menos realistas y todo lo que se pueda a partir de ahí mejor. Vale, y en cuanto al tema de los eSports en España, ¿cómo veis el panorama? ¿Cómo lo sentís desde dentro? Es algo que está evolucionando, que lleva ya unos años. Algunos juegos han evolucionado más que otros. Pero bueno, yo espero que con proyectos como Movistar Rider esto vaya para adelante, porque es lo que necesita esta industria, que marcas grandes y apuesten por lo que es los eSports y se vaya dando a conocer todo este mundillo, que pienso que tiene bastante futuro. Hearthstone en España está más atrasado que League of Legends, por ejemplo, que sabemos que es el juego más importante en España ahora mismo y posiblemente en el mundo. Pero sí que es cierto que a nivel de visualización en España no se visualiza tanto, pero fuera sí que consigue ser de los más visualizados. Entonces yo creo que si en España se apostase por el juego, conseguiría ser fácilmente top 3 y que el nivel de España subiese también con ello. Por fin nos encontramos. Vigila tu espalda. ¿Qué necesita el mundo de los eSports en España para que esté en la cabeza? Yo pienso que necesita que la gente se quite un poco la mentalidad de que esto, de que somos friki o de que es un juego, que perdemos el tiempo, cuando esto es un deporte tan válido como cualquier otro, solo que es más mental o más mecánico de estar en un ordenador y no en un deporte, pero al fin y al cabo es un deporte como otro cualquiera, y hasta que no se implante esa mentalidad estamos un poco estancados en ese aspecto. Bueno, para contribuir a que España esté en la cabeza de los eSports, al final yo creo que efectivamente hay un modelo de profesionalización que se va cumpliendo y sobre todo pues al final va a ser un tema de generar procesos de trabajo y bueno, y tomar referentes como países como Corea del Sur o Norteamérica y encontrar esos procesos de trabajo para que nuestros jugadores cada vez sean mejor, sean más competitivos y podamos cada vez estar más arriba a nivel internacional.